Hablamos ahora, bueno, generalmente cuando hay contingencias climáticas, llámese ventarrones, llámese lluvias torrenciales, afloran las necesidades de mucha gente. Fundamentalmente, y nos da tanta bronca, me acuerdo la nota que hiciste, Vale, que nos sensibilizó a todos, de la abuela de más de 90 años, que vive con su hijo ciego, discapacitado, solo, abandonado, porque ningún familiar se acerca, tuvo que ir a una organización de esas chicas que trabajan por... socialmente para ayudarlos. Algo parecido está ocurriendo con un hombre de 87 años en Viedma después de las lluvias torrenciales. Después de las lluvias de estos días, se trata de Celestino. Él vive solo en un estado de completo abandono, él y su vivienda. Tiene hijos, pero bueno, sin embargo, es algo que los propios vecinos se fueron enterando al momento en que se los fueron a visitar y a asistir también con motivo de este temporal. Barrio 30 de marzo de Viedma. Sí. El municipio trató de llevarlo a un alojamiento teniendo en cuenta los días fríos y las condiciones en las que estaba. Él se negó porque... quiere permanecer en su vivienda con sus animales. También, exactamente. Pero bueno, los propios vecinos también comenzaron una campaña para juntar algo de abrigo, también ropa para Celestino y también para ayudarle a refaccionar su vivienda. Llenado de agua su casa, Celestino, buenos días. Sí, se me llenó de gas, no pude aguantar toda la noche. Toda la noche me tirando agua para afuera, para el baño, le llamo a gas de mato. Se me fue de la mano y rompí todo eso. Y bueno, ¿han venido a prestarle ayuda? Sí, gracias a Dios, con todos los vecindarios de 30 de marzo, con ropa, con todo lo que han tenido, me trajeron. Bien, y dígame, ¿qué es lo que anda necesitando? No, en el momento nada más, la leña lo tengo que conseguir yo, tengo que conseguir pagar bolsitas, pues, cuando hace mucho frío, ponerlo adelante, porque pues, ¿cómo se llama? Celestino, ¿hace cuánto que vive acá usted? Yo, por lo menos, 40 años o 50. ¿En este lugar? Sí, porque yo me vine de Bariloche. Ah. Soy nacido en Comayo. De Comayo me fui a trabajar a Bariloche, limpieza de cordillera, todo. Después, entonces estuve mi señora, me junté, estuve dos pibas mujer. Y entonces ellos se criaron ahí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuatro, dos varones y dos mujeres. ¿Cuántos son los que viven acá en Viedma? Acá una sola que vive, va, ella tiene su marido, que trabaja en el hotel en Villavicio, en Bariloche. Ella se vino a poner al chico, los dos varones, a la escuela. Y ahora vive en Barrio Guido. Ahí tiene su casa, tiene dos hijas más. Pues por ahí, cuando hay tiempo, viene, ¿vio? ¿Y hace cuánto que está en estas condiciones viviendo usted, donde faltan las paredes? Vemos que hay lugares donde le faltan las paredes, donde no tiene el... La casa es comprada por los cinco... esa casa era linda, ¿vio? Pero él era de acá, de la vecina. ¿Son los vecinos mismos que estuvieron ayudándole, que le traen cosas para que tenga para comer? Sí, sí. Todo me han traído, todo lo que puedan, me han traído, hierba, todo. Bueno, y ahora le van a estar esperando para que le arreglen un poco acá al rancho que se está medio que se cae, ¿no? Sí. Y esa dirección lo hice yo como puedo, como pude. Como a veces, cuando uno no sabe de albañil, hace lo que pueda para abrigarse la casa. Celestino, ¿cuántos años tiene usted? 87. ¿Y vive solito acá? Solo. ¿Con cuántos gatos? Con 8 gatos. Bueno, entonces apelamos a la solidaridad de los vecinos, de la gente de Viedma, que bueno, a través de las redes sociales se ha fomentado una campaña para que Celestino pueda mejorar su calidad de vida. Así que estaremos dando a conocer los medios para que puedan ayudarlo. Celestino, muchísimas gracias. Bueno, señor, muchísimas gracias a usted. Perdón, me puse con la palabra.